Las comparaciones con tu compañero de equipo parecen favorecerte. Bien hecho. Mientras tengáis el mismo coche, será siempre tu rival número uno. Así que es importante seguir así. Luce un sol radiante a orillas del Mar Negro, más concretamente en el circuito de Sochi, que alberga uno de los grandes premios más emocionantes. Registraremos algunos datos adicionales durante esta sesión. No es nada que deba preocuparte, pero como tenemos nuevas piezas, necesitamos confirmar que rinden según lo esperado. Las reparaciones nos han hecho perder tiempo.
Hablaremos con el morado. Recibirás una bonificación de consistencia si entrenas varias buenas curvas seguidas. Que ha solicitado. Vamos a recordar quiénes han sido los tres primeros: Bottas, Verstappen y Carlos Sainz.
Ha sido una sesión de entrenamientos muy emocionante y aún nos quedan más emociones por vivir este fin. Teniendo en cuenta las condiciones de la pista, te conviene montar las gomas de lluvia. La lluvia va a perder fuerza en 5 minutos, aunque seguirá chispeando. Intermedias. El tiempo está un poco revuelto. Ve con cuidado, la pista está mojada.
lado con el alerón delantero. Habrá que cambiarlo si recibe mucho más daño. Haz el favor de ir con más cuidado. No podemos dañar el coche de esa manera. Las reparaciones nos han hecho perder tiempo. Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros. Raikkonen, Verstappen y Lance Stroll.
hasta ahora. Te has puesto primero. Queda mucho tiempo para la sesión clasificatoria, así que sería bastante productivo realizar la evaluación de ritmo de clasificación. Podemos sacar datos útiles para investigación y desarrollo. Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1 minuto 39,2. En tercera posición en el control de velocidad, 314,5 kilómetros por hora. Si no existiera, vas a ir a mucha velocidad. Puede que con DRS al alcanzar la zona de frenado para la 2. Procura que no se te bloquee ninguna rueda y sáltate la chicana.
Terminada la sesión, vamos a repasar quiénes fueron los tres primeros. Campos, Verstappen y Kevin Magnussen. Eso ha sido todo en los entrenamientos libres. Hasta la próxima. Saludos desde el circuito de Sochi. En breve darán comienzo las rondas de clasificación en cuanto la dirección de carrera abra el pit lane.
hasta ahora es 1.35,0. Todo está listo para la carrera de mañana, pero antes de empezar, veamos rápidamente quiénes ocuparán la cabeza de la parrilla. Campos, Weber y Max Verstappen. Una vez completada la sesión clasificatoria, solo nos queda... Ha sido una actuación increíble. Seguro que estarás más que satisfecho. Lucas ha hecho una clasificación increíble. Será una gran sensación estar al principio de la parrilla y con Lucas al lado. ¿Crees que la penalización en parrilla estaba justificada? Gracias por tu tiempo.